He llegado a la conclusión de que no hay nada bueno en una guerra. Aunque sí hay algo bueno en la causa de los conflictos. Y todos luchábamos por lo mismo. O sea, cuatro fases. Y realmente es complicado, difícil, ¿eh? Esto pasa. Los alemanes nos han cogido por sorpresa. Intentamos reagruparnos. Los informes indican que Manon está recluida en una granja cercana. Tenemos orden de rescatarla, pero está bien custodiada. La OSS cree que el oficial de mayor confianza para Von Schroeder, Frieder Engel, la está interrogando. No tenemos mucho tiempo. Debemos movernos deprisa si queremos rescatarla con vida. Bueno, es que este juego tiene muchas licencias. Y esta que ver, este creo que es una novena. Oye, no te metas con mi conde con oraciones, no las quites valor. Claro, tú quítame el valor a todo lo que hago. ¿Eh? ¿Cómo leche me han llegado a tirar una granada y tan cerca? Bueno, venga, esta vez es la vencida, ¿eh? Venga, vamos para allá. Esta vez va a ser la vencida. Voy a pasar de mis compañeros de todo. Voy a ir a cumplir la misión. Los voy a mandar a la muerte. Porque aquí el único que se merece la gloria soy yo. Un momento. Se veían ahí dos soldados, ¿no? Son las cargas. Tía, es que esta campaña es complicada, ¿eh? Iros para allá, anda. Están aquí los alemanes. ¡Hostia! ¿Dónde está el alemán? ¡Ah, coño! Sé que está arma. Cómo está la cosa, ¿no? Ya han venido directamente por mí, ¿eh? O sea, ya, coño. No han tenido contemplación ninguna. Espérate, a ver si me cargo el idiota ese que está ahí. Ahí. Pues. Pero que. ¿Cómo han cambiado la estrategia? Vale, ya está. A ver. Estamos quietos ahí, ¿eh? No mováis. Tengo que hacer una cosa. De personas mayores. ¿Qué le va a pasar de arriba? ¿Se ha muerto? ¿Cómo se va a morir? Si yo no he disparado. Tía, ¿cómo ha cambiado la partida? Tía, por eso digo que este juego es que está muy bien. Es que está muy bien este juego. Cada partida es diferente, pero... ¿Te vas a levantar o qué? Vamos por abajo. Venga conmigo. No me fío un pelo. Que he gastado todos los botequines. ¡A cubierto! ¿A cubierto por qué? ¡Destruye ese puesto de ametralladora! ¿Qué puesto? ¡Un francotirador en la torre! ¡Elimínalo! Ahora ha salido, pero bueno, ¿esto qué es? Estamos quietos ahí, ¿vale? Quedad por ahí. ¡Joder, que no vengan a la mano por ahí! Hostia. Vale. Nada. Vamos a cargarnos a este. ¿Te puedes cambiar arma? Se ha desmayado, ha pasado algo.
Vale, ahora los que están atrás, a ver si alguno cae. Está demasiado lejos. ¿Cómo se llamaba el ruso? El francotirador ruso. El cazalaba. No veo al, a ese soldado, mi cacho nomás. Pues el puente no podemos ir. Está lleno de carga. Vale, ya no gasto más balas. Si es que no tengo ya. Abajo hay un botiquín. Pues lo voy a gastar en mí, por supuesto. Muy bien, está vivo todavía, ¿no? Me han tirado una granada, tío, pero ¿desde dónde, coño, me han tirado la granada? Vasily. Sí, bueno, de nuevo a las puertas es una puta fantasía. Sí. El enemigo a las puertas. De enemigo a la puerta, vaya telita, Que a la derecha creo que tengo enemigos. Y no puedo subir sin exponer. Quedaos quietos aquí. Bueno, mira, lo voy a mandar a la muerte. Venga, ir a tomar por culo. Me he quedado aquí quieto. Coged la metralleta aquella. Ya se la comió entera. ¿No lo ha matado? Joder, pero bueno. Me ha tirado una granada. Me lo ha cargado. Me he quedado sin munición, pero me lo ha cargado. Como explote la carga esta, voy a flipar. Hostia, una granada. Así es que macho esta gente. A ver, idiota, me voy a cargar a este que hay por aquí. Tantos muertos. Hostia, que me ha disparado. Otra vez, hace poco, ¿no? Sí, sí, y se escapa. Que no se escape, ¿dónde está? Tío, me has muerto. Espérate. Es que tiene muchas ventajas tecnológicas esto alemana asquerosa. Vale, eso eliminado. Alguien ha muerto. Joder, macho. Vale. Hostia, hay un soldado, espera. Vale, hostia, munición, la quiero. Me da igual, me voy a tragar. Corre. Pero, hostia, está ahí otro, ahí. Munición y... un poquito de salud. Ya da igual. Vale, creo que arriba me queda uno. Vámonos.
no veía. Sí, es que no tengo nada de munición. Ahí cogemos esto. Vamos a intentar aguantar un poco. Tengo menos munición. La leche. Y qué difícil está, ¿eh? Y cómo la inteligencia artificial ha cambiado la estrategia. Pero es un poco injusto, porque es como que se acuerdan, ¿no? Cada vez yo paso por aquí, han dicho como que ataca siempre por ahí. Y han cambiado el rollo. Ahí arriba hay munición. Venga, súbete, ¿qué te pasa, soldado? MRK, ¿no? Ahí arriba tiene que haber alguien, creo, ¿no? Me lo voy a cargar ya. Me ha dado. Ya está limpia la cosa. Tengo munición. Vale, tengo bastante munición. A ver, ¿me queda algún mangurrián por aquí? Ni uno. Tío, ¿eso cómo corren? No le puedo dar. Vámonos. Estamos solos. Yo creo que es mejor que vaya solo que... Por el tema de los botiquines. Lo que pasa es que luego, cuando rescatemos a la moza, vamos a tener que salir pitando, pero pitando. Desde aquí no me puedo cargar a nadie, ¿no? Vamos al otro lado. Y desde aquí tampoco, ¿no? No. Me tengo que acercar a Tapia. Vale, vamos a limpiar esto. Desde la esquina derecha hacia la izquierda. Y no puedo coger esa munición. Ni... Ay, Dios mío. Mi forma de morir más regulera. ¿Es un soldado o no? Yo que sí que era un soldado, ¿no? No. Pero a ver si puedo reventar aquello. No. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho de Bayern Múnich otra vez? El Leverkusen, no sé qué es el Leverkusen. Está ahí arriba. Escucha. ¿Desde dónde me está disparando? Desde ahí. A ver. Yo no sé si le he dado. Escucha. Creo que le he dado, pero ahora se pone otro. Vamos a esperar un momentito. Mira, ahí hay uno en la ventana. Le he dado. ¿Esto qué es? Ah. Pero coño, qué realista. Se ha puesto una mosca ahí. Parece muy real, como que es real. Se ha puesto no una mosca, era una palomita. Vale, venga, vámonos hacia el flanco izquierdo. Que ahora aquí hay un montón de gentuza.
Claro, eso que se ve... Eso que se ve la chispa esa, son que está disparando el tanque, ¿no? ¿No queréis? Bueno, por aquí ya ni más. Luego aquí hay dos en la esquina que nunca le puedo dar. Que hacen que gaste munición tontamente. El tanque está disparando, ¿no? Si es que me dan antes de que lance. Me lo cargo. Venga, no he gastado tanto. Ahora me quedan los del lado derecho, el flanco derecho este. Bueno, ya. ¡Hostia! Lo subí otro. Mira ahí. Difícil. Me da igual. A ver si nos sube otro. Vale, ya parece que han acabado los soldados. Ya, aquí. Claro, te tiro una granada. Te he visto. Sí que tienen estos ametralladores en todos lados. Ah. Se han tirado una granada. Eso va a ser difícil porque creo que no lo veo bien. Por la cabeza. Le he reventado la cabeza. ¿Estás disparando de otra zona? No, no está disparando al tanque. Vale, callado. ¡Macho! ¡Y justicia más grande! No sé si la ha tirado. Voy a tirar una granada. Vale, a la derecha me queda uno. Tiene que ser el último ya. Qué ansia tiene, madre mía. Lo que tienen es una potencia. Tienen un brasaco. Y este no tira la granada a más de 3 metros. O sea, tira todos los pies. La va a tener que dar más soldados. Y es que cuando... O sea, que hay otro ahí. Soldado, qué bárbaro. Pues me queda un poquito abajo. ¿Quién más está disparando por ahí? ¿Quién más dispara? A la derecha tiene que ser. ¿Cómo? ¿Quién ha gritado allí? Algo que... Bueno, es que a eso no le doy, a eso no voy a gastar balas. Ay, a este me queda uno ahí. Espérate, piganse ahí. Suma la cabeza. Joder, chulo.
Se ha desplazado un poco rápido, ¿no? Ha hecho ahí una cosa súper rara. Ha hecho una cosa súper extraña. Ahora, cuando ponga la carga, salen soldaditos. Ahora tengo munición. Que me podría ir a la derecha y quizá usar la adrenalina, porque ahora me la dan. A ver. ¿Me están disparando por aquí? Se van a puta bien. Listo. Creo que no he dado. Le he dado, le he dado. Estoy por irme a la derecha. Y usar la adrenalina, que me parece que me la va a dar. Bueno, no nos vayamos al tanque. La otra vez no lo hice así. Tan macho, es que cada vez que me cargo un soldado da munición. Y es que estoy muy lejos como para... Salta, mamón. No puedes saltar. Esto es mierda. Esto es mierda de soldado. Tío, tanque. Me he equivocado, ¿sabes? Quería que tenía adrenalina, me caché. ¿No se mueren? ¿Qué munición está ahí? En todos los riñones. Eso tiene que volar, ¿eh? Una bala en los riñones. Siempre ha jodido. Digo yo. Vale, ya tengo la adrenalina, pero... ¿Quién me está disparando? Al tanque, ¿no? El tanque se pone súper nervioso. A ver, ¿hay algún soldado más por ahí? No. Vale, vamos a intentar... Ahora, corre, 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 corre. Aquí. Voy por aquí. ¿Qué leche me está disparando? Me está disparando a alguien y no lo veo. ¡Ucha! O había otro, lo he dejado vivo. Ahí se queda la munición. Puta madre. Ahora. A ver, ¿qué nada? Ahí arriba, tiene que ser arriba. Pero es que se oye como si estuviese disparando una metralleta. Por aquí no hay nido. Una metralleta. Esa casa no puedo llegar, creo. Y que tenga esa alta. Vale, a ver, todavía tengo del otro. Pues está disparando. Mira, ese ha caído, ha caído. ¿Me puedo llegar a esa casa? Creo que sí.
A ver si hay munición o vida ahí. Bueno, tampoco está tan mal. Lo que no sé, porque el tanque se dispara si no me ve. A ver, vamos a ver la tapia ahí. Hay un camino, así que vamos a coger la tapia esta. Que dispare, cuando recargue, vamos a las casas de aquellas. ¡Hostia! ¡Hostia, pero bueno! Vale, hostia, munición. Corre. Corre, corre. Hombre, super strong. Da tiempo. Bien, hemos cogido munición. ¡Epa! ¿Qué coño me están disparando? ¡Hostia! Pero me han disparado. ¿Qué es lo que me han disparado? Que haga una carga. Creo que era una carga. Tío, qué difícil es. Ya, muérete ya. Vamos, se ha muerto. Están disparando a la casa. Ese está muerto ya. Dice, está Warhammer 40.000 Gladius Relic gratis en Steam. Están regalando el Fallout New Vegas y el otro. Tío, pues está muy bien, ¿no? Pues hay que pillarlo, hay que pillarlo. Son los lugares. En la zona mendiga, ese está muerto ya. Sí, eso lo pillé ya. Ah, yo creo que lo tengo. Yo creo que lo tengo. El Fallout lo tengo. En dos plataformas. Que lo parece que lo regalan en... Ya, están disparando a la caseta esta. Por lo tanto, tienen visión nocturna que atraviesa la madera. Pues lo pillaré, lo pillaré. Pillaremos todo lo que podamos. ¡Hostia! El tanque. El tanque, ¿no? Pero bueno, el tanque como leche sabe que estoy por aquí yo. Los realistas. Las casitas estas tienen que haber algo. A ver si hay munición o... Si no, vamos a intentar cumplir con la misión secundaria. Voy a reventar esto. A ver si aquí hay algo. Granada. El tanque, pero bueno, el tanque ese de la leche. Y lo fácil que me resultó a llamar a reventarlo, con la cual. Levántate, levántate. Hostia, que tarda una burra en levantarse. Bueno, uno reventado. Tenemos que atravesar la casa. No podemos hacerlo de otra forma. Porque no voy a poder dar la vuelta. Chucha, que el tanque vaya a tirar, ¿eh? Uy. Me quedé sin municiones. Bueno, para mí es que lo que me mataron fue. Es que yo creí que íbamos a acabar la fase o el escenario rescatando a la moza, pero la muchacha. Muchas gracias, Super Zoom, por pasarte por aquí y comentarlo. Tío, te voy a cargar a los mierdas. Están ahí fumándose su porro alemán. Asoma la cabecita. Mira, no... Venga, asoma la cabeza. Yo sé que no suman la cabeza siquiera. No quiero gastar munición. Es que como gasto munición, me voy a quedar sin nada para reventar esto. O sea, es que yo creo que a mí nunca me ha pasado ni ningún Medal of Honor, incluso los... Tío, tío. A ver que vea el espacio este. Me había quedado sin munición, ¿eh?
tira una granada. Yo creo que no voy a coger. Eso no lo voy a coger, ¿eh? Espera, es que si me asomo por aquí me van a volar a la cabeza. Y además que es que tiene intuición femenina en nivel 27.000. Pongo en el tanque, puto tanque. A ver, ¿puedo subir por aquí a saltito? Vamos a subir a saltito. Nada, tengo que venir por aquí. Pero si luego no juegas, tío. Tú dímelo y yo practico un juego y lo jugamos en línea. Te voy a asomar la cabeza. Buenos días. Aquí estoy. ¿Me quieren disparar a ustedes? Vale. Hay una ventana. ¿Podré entrar por la ventana? O sea, por la parte del tanque imposible. ¡Hostia! Pero bueno. ¿Qué hacen? Han intentado... Hay una puerta por aquí. Por aquí no puedo entrar. Si es que no puedo entrar por aquí. ¿Por qué no puedo entrar por la ventana? Vale, vamos a esperar que recargue. Y nos recargamos porque si no vaya rollo. Estaban celebrando. Madre mía, ese día va a ser una fiesta para ti. Va a ser espectacular. Munición, escopeta. Me quedan... Aún todavía me quedan disparos de esto. Pero bueno, vamos a coger esto. Damos la escopeta. Mira, sí, estaban celebrando la Navidad. Mira, oh, qué bonito. Qué cristianos eran. Hombre, iban en contra del cristianismo, pero... No sé qué es lo que le celebrarían. El Satanacius. Santa Claus. Bueno, Santa Claus tiene algo de Satanacius, ¿no? El Satanacius. Me está disparando el tanque a través de las paredes. Quietecito. Yo sé que por aquí sale uno. Pa' acá. Tortuguita, tortuguita. Asoma la cabecita. Que esto tiene un poco de alcance. Me caché nomás. ¿Qué hago? Una granada. Pero es que tengo que asomarme. Y tengo que asomarme por aquí. No, venga, vamos por aquí. Tengo 12 disparos. No veas. Vale, por aquí granada. ¿Hay nadie ahí? Ahí está el establo, que es donde está la muchacha. Que te enchufo. Y otro, ¿eh? Y otro, ¿eh? Hay otro. Todo tensión. Tiene que haber otro por ahí. Hay un botiquín, pero espérate, a ver si podemos limpiar esta zona. ¿Tá? Mira, de por ahí. ¿Y me recuerda esto tanto al Alien Trilogy ahora mismo? ¿Cómo? ¡Qué teatrero! ¡Qué teatrero! ¡Qué bárbaro! Espérate, que tengo de la otra. ¿Habéis visto cómo ha fingido? Esa muerte ha sido muy chunga. Se ha tirado y se ha revolcado. Vamos para arriba. Tengo el tanque todavía y funciona. Tengo ahí un montón de soldados en la esquina. Mucho mejor. Me quedan granadas, ¿no? Espérate, vamos a ver si puedo asomarme por aquí. Darle un 3x2. Allá va.
nadie. Sí. Y tiene que haber. Había un tío seguro ahí. Vale, un botiquín. Hay que intentar. Bueno, porque no hay nadie. Ahí detrás tiene que haber un tío seguro. Aquí no, pero ahí sí. ¡Chur tanque! El tanque está súper alterado. Hay que rodearlo. Flanquearlo. Vamos a hablar con propiedad. Tú, Crowell, corrígeme. Cuando yo diga términos militares en condiciones, tú me lo dices. Me corriges que tienes conocimientos tú, ¿eh? Oye, ¿Te gusta la mili te mola a ti? ¿Tú hiciste la mili o qué? ¿Estás seguro la mili? La mili dicen... A ver, me voy a cargar a los idiotas. Desgraciado. Está acojonado, ¿eh? Oye, qué graciosa la inteligencia artificial de este juego. Está muy bien, ¿eh? No es que sean muy inteligentes, pero... Oye, intentan cubrirse. Se asustan. O da la sensación que se asustan. Y además los diseños de niveles están muy bien. No son grandes. Pero... Tío, esto... Venga, suma la cabeza, hombre. ¿Puedes asomar la cabeza, por favor? No quiere, tío. Yo creo que le doy, pero me estoy jugando una bala y un gasto. Y quito, quito, quito. Muévete otra vez. Hostia, qué espectacular el juego. Mira, a ver, munición, no puedo coger la mierda. A ver, ¿había alguien más por ahí? Ahí, ¿no? Ahí hay alguien. No, en la casita sí que hay alguien escondido. Nada, vamos ahí con esto. No voy a liberar a la moza, ¿eh? Antes quiero intentar lo del tanque para que me den una reaparición. O reanimación, perdón. Reaparición, reanimación. A ver si me puedo cargar a este. Si pudiera salir... Coño. Me ha dicho eso. Me quedan tres balas. La escopeta. ¿Eso es una puerta? No, una ventana. Que si pudiera dar la vuelta y conseguir las reapariciones. Hol, inteligencia, avísate que la gente francesa está presa en el sótano de la granja. Ya lo sé. Cuidado. No sé. Si no, no lo voy a liberar. Vale, estoy por dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. No la voy a liberar ahora. Vamos a intentar hacer lo del tanque. Aquí, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues vamos a cambiar esta arma. La dejamos aquí. Ahora venimos a por ella. Y a ver. Que dispare el tanque. Cuando recargue. Vamos a intentarlo ahora. No recarga nunca, me cago en la leche. ¡No! Uy, va a quedarse enganchado. Y dispara a través de las paradas. Ellos saben que estoy aquí. Vale, me quedan un par de soldados por esta zona. Incluso creo que me puedo cargar alguno de estos por aquí. A ver, lo estoy viendo. Vale. Me cago en la leche que...
¿No le he dado? No. Está acojonado, ¿eh? ¿Me dará? No me ha dado, no me ha dado, no me ha dado. No me ha quitado ni nada, ni salud. Se ha hecho la automolición. ¿Dónde está? Se ha hecho. Ha muerto sopa. ¿Ah? ¿Dónde contras ha metido? ¿Ha muerto? ¡Hostia, está ahí! Estaba bien camuflado el tío. Espérate, hombre. ¡Hostia, que hay uno dentro ahí! ¡Quieto, quieto! Espérate. Pues tío, es que vaya, es que cada paso en el juego. Cabrón. Asoma la cabeza. Que te veo muy convencido. Tengo la adrenalina, pero tengo que aguantarla a cuando vengan los refuerzos de los alemanes. Creo que no me carga ninguno. Vamos para esta gente. Yo creo que no le he dado, pero bueno. Creo que estará por ahí. No le he dado. Cabrón. Me quedan dos balas. Me quedan tres balas. Esta es la cosa. Vale. Chao. Una bala me queda. Y si no, tenemos que volver para la escopeta y a ver cómo nos la apañamos. Coño, hay munición y no puedo ir a por ella. Me caché más. Una bala. Vale, me quedan tres. He hecho el tanque, pero es que está loco parecido el del tanque. A ver, me arriesgo. Voy a por la munición. Hostia, me están disparando. Están disparando y no sé de dónde. Sí, estoy intentándolo, ¿eh? Que no maten a mi soldado otra vez. A ver. ¡Ah! ¡El de arriba! Hostia, no, no, que hay otro tío ahí a la derecha. Vale, tenemos que ir a por el... Si lo veo. Ahí parece que hay munición. Vale, pues cojo la escopeta, limpio esto y antes de abrir la puertecilla. Ah, macho, que no puedo entrar por aquí por la ventana. ¡Ah, sí! Joder, qué bien. Vamos a por la escopeta.
yo creo que había un tío arriba. Y lo voy a tener jodido para cargarme. Buenos días. Hostia, el tanque. Hay que tener cuidado. Hay un tío ahí, creo. Vale. No, ni nadie. Vale, no vamos a abrir a la moza, ¿eh? Lo que vamos a hacer es dar la vuelta al parche. A ver si puedo... Ahora sí, y antes no, ¿por qué? Iba por la misma ventana. Vale. Me quedaban tres de larga distancia. Allí parece que hay munición. ¡Qué gilipollas ese! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, mira, ya hay munición y todo. Che, ya estás muerto. Qué bonito, qué buena caída tenía, ¿eh? Un poquitín payasato. ¿Esto qué es? ¡Bazooka! ¿Ahora me dan un bazooka? ¿Yo ahora para qué quiero esto si para cargarme el tanque no me hace falta? Vamos a dejar aquí la metralleta. Como el bazooka, pero supongo yo que para los tanques luego. Ahí se queda. A ver. ¡Hostia! ¿Quién me está disparando? ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Quién me está disparando? Está vivo. Y estará vivo. Coño, que no me puedo cubrir por esta zona. Espérate. Espero que no explote esto que hay aquí al lado, porque si no... Se han muerto, hostia, rápido la munición. Va a desaparecer, no me da tiempo a llegar. Espero que no haya un soldado por aquí, porque si no. Desaparecido. Por la leche. Si es que vaya tela. Bueno, por lo menos me va a dar una reaparición. Vamos bien. Corre, corre. Vale, dame lo mío, dame lo mío. ¿Dónde está lo mío? Ahí está lo mío. Vale, nos vamos a cargar el antiaéreo este. Este me lo he cargado, no, no. Sí, lo he cargado. Que me den la tercera reaparición y ya sí que lo tendría que conseguir. Pero bueno. Vale, pero necesito munición, ¿eh? Que ahora viene un millón de soldados. O sea, con el bazooka me voy a comer una mierda en un camión. Vamos a cambiar de arma. A ver si en algún momento me da munición. Tres proyectiles más, si tengo más... ¿Y el arma que había dejado aquí? Que ha desaparecido. Joder, macho. Uy, con el bazooka y con la escopeta. Y como me maten ahora con el cuidado que he tenido, tengo que repetirlo todo. Vamos por aquí. Vamos por aquí.
Vale, vamos a registrar toda la zona. A ver si hay algo de munición. Más munición, más. La adrenalina la tenemos para cuando vengan los soldaditos, cuando vengan los refuerzos. Arriba no hay nada. Aquí ha desaparecido mi arma. Aquí había otro botiquín que no lo había cogido. Vamos a coger, pues sí. Ah, pues sí lo había cogido. Bueno, allí hay otra casita que no la he investigado, me parece, ¿no? La de allí del final. Y hay cargas puestas, pero es que no me da tiempo a llegar. A lo mejor si llego con la muchacha, peor. Salta. A ver si aquí había algo. No escondió, ni nada. Yo no sé si voy a poder mirar el puerta ventana o qué. Cáchate. Eso que el tampón del tanque. Bueno, venga, ya está, vamos a jugárnosla. Tengo 5 botiquines. Que no puede, no cabe por ahí. 5 botiquines. Y antes de avanzar, nos vamos a quedar aquí, nos vamos a reventar a todos los soldados. Y después usamos el adrenalina. Vamos a salir, tenemos que escapar, ¿no? Esta es la escena cómica, ¿no? Yo me cargo 1000 millones de alemanes y él se carga... Ah, vale, que me tengo que cargar... No, no me acordaba. Ah, ¿qué tengo? Esto mismo, vamos a usarlo. Un poco excesivo esto, ¿no? Lo más cerquita. Cargarse a un hombre con un bazooka es... Ah, somos la cabeza. No sé yo si estos son armas. A ver, alemán, ¿tú de qué te cito? No mueva la cabeza. Un poquito más adelante. Macho, si es que te da toda la de verdad. Uno muerto ya, bueno, da igual. No importa lo mismo. ¿Vienen o no vienen? Tienen que venir. No me pienso mover de aquí. Y munición. Y no me pienso separar de esto. Me da igual. Pero venga, sí. Por la derecha no viene nadie. Se ve que están tan gordas como yo. A ver, ¿vienen o no vienen? ¿Eso es todo? ¿Te estás quedando conmigo? ¡Mis abuelas, esos Tiger King, el detonador está detrás del... ¿Ah? ¿Seguro?
¿Quién está disparando? Para eso es el bazooka. Espérate. Tienen que venir más, ¿eh? Tienen que venir más. Yo creo que si me quedo aquí me van a matar. Bueno, venga. Un botequín. País llano. Los Tigers, no sé qué, me tengo a cargar, pero no sé ni dónde están. Entra por la ventana. Me cago en la más seguida. Ya, quiero salir de aquí. Quiero me cago en la más, me han matado por detrás. Con toda la energía completa. No sé si me he levantado o no sé qué coño ha pasado, pero quiero salir de aquí. Ahí, bueno. ¿Viene por aquí alguien? No, no. Me he tenido que matar un tanque. Hostia, que se mueven los tanques. Aquí no llegan. Aquí no pueden llegar. Bueno, por aquí llegan. Hostia, qué susto me ha dado. A ver, que me entere yo dónde están. Hostia, ahí hay un tanque. Hostia, me cago en la leche, que se mueven. Salta. ¡Salta! ¡Hostia, que no salta! ¡Joder! Nada, para aquí tampoco. Nada por aquí. ¡Vámonos! Che, que no. Ahora no, ahora no salta la puta ventana, tío. Me cago en la leche. ¡Corre! A ver si esto tiene... Sí tiene. Este va muerto. Vale, uno más. A ver si salimos de aquí vivo. Qué jodido, ¿eh? Ahí hay uno, ¿no? Ya necesito munición. Ya, me voy a arrancar. No había por aquí un soldado. Vale, ¿cuántos tengo de esto? Tenía podido utilizar la... Bien utilizada. Creo que se... Tanque el otro, no lo veo. Está allí, es aquello. Ahí se ve algo, ahí está. Pues te
Estoy jodido, estoy jodido. Con la gentuza, hostia, me he quedado sin munición, no puede ser. Estoy jodido con esta gentuza, con los alemanes. Estoy cabreado. No le he disparado un misil, por lo menos le he dado. Bien, bien, polvo, bien, bien, bien. Va la cosa bien, va la cosa bien. ¡Cabrón! Está la cosa... ¿Se ha muerto? Bueno, se ha muerto. ¡Macho! ¡Venga! Venga, el segundo y el tercero. Se ha logrado defender la granja. Toma, alemana de mierda. El equipo rojo, los comunistas. El equipo rojo, los comunistas. Hijo de la puta. Hombre, yo no por nada, pero los uniformes que llevan los alemanes llaman un poco la atención. Bueno, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cuánta muerte y destrucción. Es precioso. ¿Cómo está Polo? Es que estaba muy en tensión. Madre mía, me ha costado pasar esto la vida. Joder, no me imagino lo que me espera ahora, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Yes. Circuloide. Joder, qué difícil, tío. ¿Cómo estás pasando el final de mayo, querido Paul? También. Supongo yo, esta semana no sé yo si podremos vernos en Zomboid. Rescata a la gente francesa. No, la gente francesa. Incluye los tanques. Muy bien, lo he hecho todo bien. Defiende la granja, ya va. Como si no defienda, no pasa. Muy bien, solo que esta semana lo tengo. Bueno, pues ya está. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Qué ruido. Ah, sí, ¿tuviste a Mindy? Mindy, oye, pues me gusta más el proyecto Zomboid con los personajes aleatorios. Que, a ver, me gusta que Mindy sea una tragaltaba. ¿Y cómo come la tía? Joder con la tía. Oye, y no. He llegado a la conclusión de que no hay nada bueno en una guerra. Aunque sí hay algo bueno en la causa de los conflictos. Y todos luchábamos por lo mismo.